Vive empoderado. Imagina el Espíritu de Dios flotando sobre la faz de la tierra. Todo está oscuro y desordenado hasta que Dios exhala las palabras, hágase la luz. En un instante, todo cambia. La luz atraviesa la oscuridad y lo que antes era invisible ahora se ve con claridad. Esto es lo que hace el Espíritu de Dios. Él siempre está cerca, trayendo luz a lo que una vez estuvo cubierto de oscuridad. El Espíritu Santo está disponible para cualquiera que se convierta en seguidor de Jesús, dándole el poder para vivir el llamado que Dios le ha puesto. ¿Y a qué ha llamado Jesús a todos sus seguidores? Amar a Dios, amar a los demás y hacer discípulos. Los primeros discípulos de Jesús querían que Él se quedara y restaurara el reino de Israel. Pero en Hechos 1, Jesús insinúa que su reino no era lo que ellos imaginaban. Su reino continuaría a lo largo de la historia por el poder del Espíritu Santo y el testimonio continuo de sus discípulos. El Espíritu Santo es un regalo de nuestro Padre Celestial que nos ayuda a vivir de una manera que honre a Dios y refleje su carácter. Cuando permitimos que el Espíritu Santo nos moldee, Él transforma la forma en que pensamos y actuamos. Es el Espíritu Santo quien nos da poder para dar a conocer a Jesús en todo el mundo. Por esta razón, vivir una vida llena del Espíritu requiere buscar a Dios intencionalmente todos los días. Es a través del tiempo intencional con Dios que descubrimos cómo hacer discípulos. Luego, a medida que avanzamos en la vida, el Espíritu Santo nos ayudará a dar a conocer a Jesús con alegría y valentía a las personas que Él coloca a nuestro alrededor. Él nos dará la perspicacia, el discernimiento y el coraje que necesitamos para mostrar el amor de Jesús a los demás. Así que ahora mismo, tómate unos momentos y agradece a Jesús por el don de su Espíritu Santo. Luego, invita al Espíritu Santo a venir y cambiar tu forma de pensar y actuar. Dedica un tiempo a reflexionar en silencio y permite que el Espíritu Santo te recuerde a una o dos personas con las que puedes compartir el amor de Jesús hoy. Pidámosle a Dios la ayuda para poder vivir empoderados por el Espíritu Santo. Que Dios los bendiga.